Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted, para más información haz clic en el enlace de a continuación en la descripción. Irene Rosales desconfía de Antonio Tejado en GH Dúo, el primero para el que tira es Alejandro, no Kiko. La relación de amistad que desde hace años une a Kiko Rivera y Antonio Tejado les ha hecho tener un aliado en el otro dentro de Gran Hermano Dúo. Sin embargo, Irene Rosales no termina de sentirse cómoda con esta unión ya que, a pesar de ser amigo de su marido, ella lo conoció en la casa de Guadalix de la Sierra. Donde la sevillana se lleva mejor con otros compañeros que con el compadre de Quico, de quien, por otro lado, no se fía, ya que, a pesar de todo lo que le ha apoyado Rivera, Rosales cree que, si Tejado tuviera que apostar por alguien, lo haría por Alejandro Albalá. Es verdad que me da rabia tener que llegar a nominar a Antonio. Pero sí que es cierto que Antonio es amigo de Kiko, yo lo he conocido aquí. No es que traiga una amistad con el de la calle, porque para nada. Lo he conocido aquí y aquí hemos congeniado muy bien, pero mejor he congeniado con Juanmi y Carolina, dijo Rosales en el confesionario, explicando que, si tiene que elegir, prefiere que se vaya Tejado, ya que los otros nominados de la semana son sus amigos. Eso lo va a tener que entender y, si no va a tener dos problemas. Para que tú veas cómo son las cosas, al final, Antonio para el primero, primero, primer que tira es para Alejandro. Cuando le ha preguntado algo Jorge en la nave, algo de Ilenia, ha dicho, "Bueno, yo al que tengo aquí siempre, siempre es a Alejandro." Lo he visto un poco un gesto feo, porque Kiko ha pensando, obviamente, ha pensando en mí porque soy su pareja, pero acto seguido en quien ha pensando siempre es en Antonio. De hecho, las dos veces que ha podido salvarlo, lo ha salvado. Y encima dos veces que, cada vez que lo ha salvado, ha tenido de abucheos en lo alto que no ha sido normal, pero bueno, se desahogó Irene. Al fin y al cabo, Kiko es dueño de tener al lado a quien quiera y yo igualmente, así que, le dijo, resignada, la concursante al súper. A continuación, Irene hizo sus dudas extensibles a los otros dos interesados, planteándole a Albalá qué ocurriría en el caso de que Antonio tuviese que salvar a alguien. Entre Kiko y yo, lo salva él, afirmó el cántabro de adopción, mientras Rosales lo negaba. No. Sí. Irene, que nos lo ha dicho él, aseguró el ex de Chavalita Pantoja, mientras que su escuñado también asentía con la cabeza. Me salva. Yo creo que tiraría más para ti, insistió Irene, dirigiéndose a Alejandro. Que no, hombre, recalcaba, por su parte, el DJ y cantante mientras Albalá desvelaba que en esa conversación le preguntó si lo entendería. No sé, yo vi ese gesto, me quedé un poco. Comentaba la de Ginés al tiempo que su marido aseguraba que da por hecho que su amigo lo salvaría de las nominaciones, de tener ese poder. Estás equivocada, Irene, añadió el hijo de Isabel Pantoja. Eso son tonterías, que igual te rayas, porque llevas aquí dos meses, y en la vida real estás en tu casa y ni lo piensas, le dijo Alejandro. No, yo no me rayo, que a mí me da igual. Yo paso tres kilos, pero tú crees que el resto no han podido tener este pensamiento, preguntó Irene. Mientras que los dos concursantes zanjaron el tema diciéndole Kiko que eso son tonterías y Alejandro que tampoco le vamos a buscar cinco pies al gato. Más tarde, Irene Rosales acabó teniendo una conversación con el propio Antonio Tejado para transmitirle todas esas dudas. Ayer me rayé yo contigo, Antonio, le dijo Rosales a Tejado, antes de explicarle los motivos que la han llevado a sospechar de él. Cuando estuvimos en la nave, que Jorge dijo: ¿Cómo estás? Carolina, y luego dijo: ¿Cómo estás, Antonio? Tú dijiste, solo, bien, menos mal que tengo aquí el apoyo de Alejandro, no sé qué, planteó la concursante. Antes de que el sevillano matizara que le estaba preguntando por quién le iba a decir miau, miau en las fiestas, tras la expulsión de Hilenia Padilla, y que él respondió que allí tenía a su amigo Alejandro que para los malos momentos siempre está, si me siento mal echando de menos a Hilenia. Pero yo me rayé y pensé, coño, también podía haber dicho a Kiko que también está para todo, que te ha defendido, que te ha salvado dos veces. Me rayé, le confesó Rosales a Tejado, que puso mala cara antes de responderle que mmm, buscarle punta al lápiz. Después estuve en el canfi y también estuve hablando de él. Estuve hablando de Kiko en el canfi, sabes. Sin embargo. La mujer de Kiko Rivera le repitió que ya, ya, pero que, en directo, te rayas porque dices tú, coño. Después, Antonio argumentó que siempre estamos los tres, eso está claro. Después, en el Canfi lo dije: que yo estoy con Kiko y Alejandro aquí, vamos, con quien estoy todo el día. No estoy más que con ellos dos. En el plató del debate de G.H. Duo, Iordi González se interesó por la opinión respecto a este tema de la octava expulsada de la edición. Ilenia, tú habías detectado la desconfianza de Irene hacia Tejado, le preguntó el conductor del programa a la ex concursante. Parece ser que ahora es mucho más evidente, ¿no? Porque está quedando claro que a María Jesús su papel de víctima le va bien y entonces Antonio se supone que es el verdugo. Entonces la veo mucho más posicionada ahora que eso está más claro que antes. La verdad, respondió la devenidor, dejando caer la sombra de la estrategia en las intenciones de Irene. Pues fíjate que yo creo ahí que ella desconfía de Antonio, eh, afirmó el presentador a pesar de los argumentos de ilenia. Antonio siempre lo ha dicho que salvaría a Kiko, aunque solo sea porque está en deuda con él. Sabes lo que te quiero decir. Irene tiene que entender que ella tiene sus momentos de pareja con Kiko y que. En esos momentos, Antonio se refugia en Alejandro. Tampoco es tan malo, explicó Padilla, que quiso salir en defensa de su amigo tras las dudas planteadas sobre él por parte de Irene Rosales. ¡Hola! Tenemos nuevas ofertas sorprendentes para usted. Para más información, haz clic en el enlace de a continuación en la descripción.